Buenos días, muchachos y muchachas. Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Me escuchan? ¿O Sí, no me buenos escuchan? días. ¿Me escuchan? Ok. Vamos poniendo las cámaras. Espérame, que no me está dejando poner cámara. ¿Cómo apagar el micrófono? La grabación. No, está el micrófono, mi micrófono está encendido. Pero no hay cómo apagarlo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quién es este niño que aparece ahí? Niño, niña, 2VP. ¿Su nombre? Cámara, ponga. Adriana, la cámara. ¿Quién es ese 2VPN? Apúrese, vamos. Última vez que le digo, la Adriana y ese 2VP, no sé cuánto. Ponga su nombre, ponga la cámara, si no lo va a tener que sacar de aquí. Y tengo un mensaje de quién Adriana, ¿cómo que no puede? No, no se activó, Adriana. Bueno, salí, volví a entrar, Adriana, que te va a aceptar. ¿Quién es SCR? Ponga las cámaras, muchacho. Si no, va a tener que sacarlos. El Moreno, ahí el hot, el CCR. Bueno, Moreno, ya te miré, muy bien. Ya te iba a sacar. Pero ¿y quién Buenos es? días. Buenos días. ¿Y quién es el S2VP? Varias veces he pronunciado. No saben quién es, muchachos, S2VP. ¿Quién será? Ni mensaje pone, ni nada, lo voy a sacar. ¿Ah? Bueno, vamos a pasar la asistencia. Tengo listo el micrófono para contestar. Si no puede contestar, me manda el mensaje. ¿Oyeron? Ok. Sherlyn Blandón. Sherlyn Blandón. Presente. Daniela Bustillo. Alison Cabrera. Presente.
Rachel Douglas. Chesler Winder. Presente. Solky, esa se retiró. María Bo Flores. María Alejandra Flores. Acabamos de ver mensaje. Dos mensajes. Ok. Entonces, María Flores, ¿dónde está? Marvin. Presente. Leticia. Normelí. Presente. Fernando. Presente. Davidsa. Esperanza. Presente. Chanay. Presente. Okay. Tamara. Sobeida. Vicky. Presente. Débora. Ashleni. Estibaliz. Celeste. Presente. Y Adriana. Aquí estoy. Presente. Presente. Bueno. Aquí Estibaliz presente, mire aquí. Ok, Estibaliz, ya me dio tu mensaje. Pero hay que hablar, Estibaliz. Bueno, entonces los ausentes son, a ver si alguno está aquí. Daniela, Rachel, la Rachel nunca entra a clase virtual, ni llega a la presencial, les anda perdida. María Alejandra, Leticia, quién sabe qué le pasó a la Leticia, no falta. Davidsa, Tamara, Sobeida, Débora, Aslene. Esos son, no sé si alguno de ellos está aquí presente, muchachos. No, ¿verdad? Ok, guardar asistencia. Está guardado. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente temática. Ese 2VP en un contexto aquí va para afuera. Ya demasiado. He hablado, no me dice nada. Fuera. Bye. Entonces, Estibaliz, ¿no la has podido poner tu cámara? ¿Estibaliz? Es que no lo puedo, me sale desactivado. Ese cuento. ¿Débora? La Débora está en la Profe. parte. Ok. Entonces, vamos a la clase de hoy. Aquí está la presentación de PowerPoint. Me dicen si la están viendo. ¿La están viendo ya, chicos? Sí. ¿Ah? Ok. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar con el metabolismo de los lípidos. Como yo les puse ahí el video de presentación de esta semana, vamos a hacer dos actividades, ¿verdad? Una va a ser un foro que va a habilitar para el día de hoy y la otra un documento con preguntas sobre eso. Ok. Entonces, tenemos aquí el metabolismo lipídico. Vamos a continuar, ¿verdad? Con el metabolismo lipídico. Y la primera parte de esa presentación vamos a hacer rápida porque ya la habíamos visto. Aquí nos dice que los lipidios son compuestos heterogéneos, que incluyen grasa, aceite, esteroides, etc. Ellos cuando se disgregan forman ácidos grasos, es decir, entre más, otras cosas tiene ácido graso y el glicerol. Ya ustedes eso manejan de la clase pasada. ¿Cuál es su importancia biomédica? Bueno, que ellos, el consumo excesivo puede provocar problemas de salud como la obesidad, alteración de enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿verdad? Puede provocar esfingolipidosis que afecta el metabolismo. También pueden provocar la aterosclerosis, la obesidad. Eso aclaramos en la clase pasada. Tenemos las características de los lípidos, ¿verdad? Que están formados por ácidos grasos, los triglicéridos, recordemos. Dentro de los ácidos grasos tenemos saturados e insaturados, ¿verdad? Que los saturados, recordemos que son la grasa sólida, lo insaturado y la grasa líquida. Eso miramos nosotros la sesión de clase pasada. Ellos cuando se hace su digestión, absorción, se emulsionan. ¿Por qué? Porque recordemos que las grasas son insolubles en agua. Es de ahí que su metabolismo inicia, miren, acá en el estómago, ¿verdad? A diferencia de los carbohidratos, que el metabolismo inicia en la boca, las grasas, el metabolismo inicia en el estómago, ¿no? Muy bien, en el estómago. Y aquí va a haber la secreción de la vesícula biliar, pasa al intestino delgado y ahí se da todos los procesos que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos las reacciones. La primera, que las sales biliares emulsionan las grasas de la dieta, el intestino delgado, formando unas micelas. Podemos que son micelas, ¿no?
Y las lipasas, que son las enzimas intestinales, degradan los triglicéridos. ¿Y qué forma aquí el punto 3? Ácidos grasos, ¿no? Que son absorbidos por la mucosa intestinal y convertidos en triglicéridos. Y ahí va todo ese proceso. En la mucosa intestinal se incorporan los chilomicrones junto con el colesterol y lipoproteínas. Y vamos a hablar qué son lipoproteínas y qué son chilomicrones. Y ahí va. Bueno, ok. Una presentación. Entonces, aquí tenemos que dentro del metabolismo de los lípidos son los compuestos más energizantes que hay, ¿verdad? Ellos dan mucho más energía comparado con los carbohidratos. Los llamaremos eso. Ahora, el metabolismo de los lípidos, debemos saber que existen tres fuentes para que tengamos los ácidos grasos. La primera fuente son los triglicéridos de la dieta, lo que comemos. Los segundos son los triacilglicerol sintetizados en el hígado, ¿no? Y los terceros, los que están almacenados, ¿a dónde? En el tejido adiposo, que está debajo de la piel, ¿verdad? Ese es el metabolismo primario con estas fuentes, repito, dieta, lo que está guardado en el hígado, lo que está guardado en los adipocitos. Y aquí tenemos que los que son de la dieta llegan siendo delgados y ahí las células biliares emulsionan las grasas formando micelas. Y las lipasas, esas son las enzimas, ¿no? Degradan los triacilglicerol para liberar ¿qué cosa? Ácidos grasos. Y eso es lo que nos interesa. ¿Qué va a pasar con esos grasos? Ácidos grasos, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, tenemos que los triacilglicerol formados se liberan en el torrente sanguíneo, donde se combinan con colesterol y proteínas, formando lo que llamamos lipoproteínas. Ahora, ¿qué son eso de lipoproteínas? ¿A qué se debe? Bueno, que los lípidos, como son insolubles en el agua, para ser transportados en torrente sanguíneo, ellos se unen o a la molécula de colesterol o a las proteínas. Entonces, en este caso va a ser una mezcla de proteína con lípido, lo que se llama lipoproteínas, siendo la lipoproteína más famosa los HDL y LDL, que llamamos colesterol bueno y malo, ¿verdad? Ok. Ahora, ya en la célula, las enzimas que son la lipoproteína lipasa están ubicadas en la superficie celular. Van a hidrolizar los triglicéridos de las proteínas. ¿Para qué? Para liberar dos cosas: ácido graso y glicerol, que son captados en la célula. Es decir, que producto del metabolismo de lípidos se liberan ácido graso y glicerol. Ahora bien, esos ácidos grasos, ¿qué pasa con él? Difunden, oiga esto: se difunden, es decir, van en la membrana celular y al citoplasma, y son activados. ¿Quién activa las coenzimas? Ok, ahora esta parte vamos con más detenimiento. Dice que otras fuentes de los triacilglicerol son los sintetizados en el hígado, y para ser transportada en la sangre, el 50% se combina con lipoproteínas plasmáticas de baja densidad, LDL, viene del inglés low, y el otro 3% de muy alta densidad. Ellos se mezclan, por lo tanto. Ahora bien, esta presentación, yo quiero que me lo lea la Celeste. Celeste, lea. Metabolismo de los lípidos. Por otra parte, la liberación de los ácidos grasos almacenados en los adipocitos está regulada por la hormona adrenalina y glucagón, las cuales son vertidas a la sangre como respuesta a una baja concentración de glucosa en la sangre. Esas hormonas se unen con sus receptores en la superficie de los adipocitos, donde regulan una triacilglicerol y pasa que es activada por fosforilación inducida por el AMP cíclico. La triacilglicerol lipasa hidroliza los triacilgliceroles almacenados en el citoplasma para liberar los ácidos grasos y el glicerol. Los ácidos grasos relativamente no polares difunden a través de la membrana de los adipocitos hacia el torrente sanguíneo, donde se unen a la albúmina sérica para ser llevados a los tejidos periféricos. Albúmina se dice, ¿verdad? Sienten la U, no albúmina, albúmina. Muchas gracias, Celeste. Vea, aquí tenemos que los ácidos grasos que están en los adipocitos, su metabolismo va a estar regulado por acción de la hormona, la adrenalina y el glucagón. ¿Cuál es el glucagón? Ya habíamos dicho. ¿Qué también entra en el metabolismo de los carbohidratos? Entonces, van a ser vertidas a la sangre
como una respuesta a una baja concentración de glucosa en la sangre. Cuando hay poca glucosa, entra en acción la adrenalina y el glucagón. Recuerde que el glucagón va a permitir la transformación del glucógeno en glucosa. Pero, ¿cuál es el detalle? Que el glucógeno solo dilata de 2 a 24 horas. Entonces, si se acaba el glucógeno, entran son las grasas, ¿verdad? Y esas hormonas se van a unir con los receptores de los triacilglicerol lipasa y van a producir una fosforilación inducida. ¿Por qué? El AMP cíclico. ¿Alguien quiere entrar a esta hora? Es muy tarde. Ok. Ahora bien, escuchen bien esa parte. El metabolismo de los lípidos va a tener cuatro momentos fundamentales que después se van a transformar en seres. Escuchen bien, cuatro. El primer momento, hay que activar los ácidos grasos. Ok, recordemos. A ver, los lípidos se degradaron en dos cosas. Estas dos cosas son el glicerol y los ácidos grasos. El glicerol se va a transformar en piruvato. Ya ustedes saben lo que pasa con el piruvato. Pero los ácidos grasos, esos son los que van a ser metabolizados. Entonces, miren lo que van a hacer, y esa va a ser la investigación que les voy a dejar. Miren qué va a pasar. Primero, primera etapa, activación de los ácidos grasos. ¿Cómo se activa? Ahí dice, algunas células como el corazón, músculo esquelético, los ácidos grasos se disocian de la albúmina sérica, que es decir, se separan de la albúmina que los transportó, ¿verdad? Y ahí se van a unir a la coenzima A. ¿Estamos viendo? Por ejemplo, que ellos vienen de la acetil-CoA, ya ustedes saben cuál es la acetil-CoA, ¿no? Que da inicio al ciclo de Krebs. Y van a formar un compuesto que es el ácido graso activado por acción de la enzima acetil-CoA sintetasa. Ese es lo primero. Activación. Están activados. ¿Quién activa? Pues la acetil-CoA. Y lo segundo, eso, la primera reacción pasó del citoplasma. Entonces, la segunda es que deben ir a la mitocondria, donde se produce la energía. Para eso aquí está la ruta hacia la mitocondria, es decir, también se llama transporte a la mitocondria, ¿no? ¿Cómo se va a dar eso? Bueno, estos ácidos grasos que están activados van a atravesar la membrana mitocondrial externa, pero para entrar a la capa interna no es posible. Para eso se va a unir a un transportador que se llama carnitina. Ustedes han visto una propaganda, no sé, de un laboratorio, no sé cuál, dice, con carnitina que transforma la grasa en energía. O sea, hay un laboratorio ahí que hay una propaganda. Entonces, ¿qué hace la carnitina? Es un transportador que facilita que los ácidos grasos ingresen a la mitocondria. Pero el transporte es de tipo de, le llamamos nosotros, del tipo de como una ulera que tira. Entonces, en este caso se llama un transporte mediante, cuando usted ha visto, cuando usted agarra una ulera para los pájaros, esa es una lanzadera, se lanza. Entonces, es un transporte lanzadera. Por eso la carnitina también se llama la lanzadera de la carnitina, que es una enzima. Entonces, tenemos dos momentos. Primero se activa, segundo transporta la mitocondria. Aquí está, ¿verdad? Siempre con el transporte de la mitocondria, que una vez que está ahí adentro, ¿verdad? Dentro de la mitocondria, la carnitina se rompe. Es decir, ella activa el proceso, sale. ¿Para qué? Para volver con otro ácido graso. Recuerden que la enzima sí actúa o no. Entonces lo lanza y la carnitina aquí dice, regresa al espacio intermembrial para ahí poder activar otra molécula de ácido graso. Ok. Siempre ahí dentro de la mitocondria, por la acción de la enzima carnitina C-transferasa, el ácido graso carnitina se rompe y liberando la carnitina y el ácido graso. Y ese ácido graso es transportado adentro, ¿verdad? Ok. Entonces viene la tercera etapa. Vamos a recordar, vamos otra vez aquí. Primera, activación. Segunda, ruta hacia la membrana mitocondrial. Tercera, aquí está, beta oxidación. Beta oxidación. La beta oxidación me lo va a leer la Stibalis. ¿Estibaliz? Sí. Beta oxidación B0.
En 1900, el bioquímico alemán Franz Kenop investigó la degradación de los ácidos grasos. Kenop propuso que primero ocurría una oxidación en el carbono B del ácido graso carbono número 3 y luego la ruptura del enlace entre los carbonos A y B, carbono 2 y 3. Ahí no es A A y este B, proceso. alfa y beta, ¿oyó? Alfa y beta. Ajá. Bueno. A este proceso le llamó ruta de la B oxidación. Beta. Ajá. Estudios posteriores hechos en 1940 y 1950 por Eugene Kennedy y Albert Leninger demostraron que las enzimas de la ruta B oxidación se necesitan en la matriz de la mitocondria y que se necesita ATP para activar los ácidos grasos. Ok, La partición. hasta ahí, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué cosa es la beta-oxidación como tercera etapa? Miren, en bioquímica, en química orgánica, los ácidos grasos no se enumeran como las demás sustancias que se pone carbono 1, carbono 2, 3, 4, no. Aquí se pone letra del alfabeto. El carbono 1, el carbono alfa, el segundo el beta, y así va. Entonces, ¿por qué beta-oxidación? Porque se va a romper el enlace entre el segundo y el tercer carbono, el segundo y el carbono beta. Ahí se va a romper el ácido graso a partir y van a salir dos átomos de carbono. Esos dos átomos de carbono que ocurren en la materia mitocondrial necesitan energía y va a formar el acetil-CoA. Y ahora pregunto, ¿qué me dice? ¿Qué pasa con acetil-CoA? ¿Qué pasa? ¿El acetil-CoA para qué sirve? ¿Cuál es la importancia del acetil-CoA? ¿Para qué sirve el acetil-CoA? Para iniciar el ciclo de Krebs. ¡Qué barbaridad! El acetil-CoA va a iniciar el ciclo de Krebs. Entonces, aquí tenemos que, ahora ponga mucha atención. Dentro de la beta-oxidación hay otros pasos, hay otras reacciones. Es por eso que normalmente se dice que el proceso de degradación de los lípidos ocurre en siete etapas, no en cuatro, porque dentro de la beta-oxidación hay otras que están aquí. Entonces, dentro de la beta-oxidación dice que es una ruta que parece cíclica, pero en realidad es una espiral. Vamos a ver aquí, mire, aquí está la espiral, mire, ahí está la espiral. Entonces, ¿qué pasa? En cada vuelta se complementa liberando acetil-CoA y se acorta el ácido graso en dos carbonos, ¿ves? Esa reacción de acortar dos carbonos consta de cuatro reacciones o pasos sucesivos. El paso uno, se oxida el enlace entre el carbono alfa y beta del ácido graso. ¿Qué entra en acción? El FAL. Recuerden el FAL. ¿Qué se forma? Enol-CoA. La segunda, se suma agua al doble enlace. Esa reacción yo les voy a hacer bien detallada en la pizarra, en la clase presencial. Se suma una molécula de agua y ¿qué se forma? Beta-hidroxacil-CoA. Y la tercera, se oxida nuevamente el beta-hidroxacil-CoA, pero entra en acción el NALT. Y se forma el acetil-CoA. Y la última, se rompe y se libera el acil-CoA. ¿Ves? Aquí tenemos entonces que va a formar una molécula al final de acetil-CoA y una molécula de ácido graso acortado en cuanto a carbono en dos. Aquí nos da este ejemplo. Mire, mire, ponga atención. Voy a hacer una pregunta, ponga atención a lo que va a explicar. Aquí tengo este ácido graso que tiene 14 carbonos, ¿eh? 14. Da la primera vuelta, primera espiral, libera acetil-CoA, queda con 12. Después la segunda, libera acetil-CoA, queda con 10. ¿Por qué? Porque acetil-CoA tiene dos carbonos. Entonces, aquí va liberando, después quedan 10, 8, 6, 4. Yo pregunto, pon atención, el acetil-CoA tiene dos carbonos. Y si usted tiene un ácido graso de 14 carbonos, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA voy a liberar de ahí? Voy a sacar de ahí. ¿Cuántas? ¿Quién me contesta? Repito, el acetil-CoA tiene dos carbonos. Y si yo tengo una molécula de ácido graso con 14 carbonos, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA puedo sacar de ahí?
¿Ah? 56. ¿Por qué 56, Normeli? ¿De dónde sacaste esa cifra? Porque si son dos moléculas de acetil-CoA, de CoA, y tiene 14, entonces cada uno van No, cuatro. niña, no, Ajá. niña, no me está Ajá. entendiendo. La molécula acilcoa, mire el cursor, acilcoa tiene dos carbonos y el ácido graso tiene 14. Y va liberando por cada ciclo, libera 2. Mira, aquí tenía 14, liberó 2, quedan 2, y liberó 2, quedan 10, así va. Si tiene 14 carbonos, ¿cuánto acetilcoa va a tener en total? ¡Qué barbaridad! Y el 28 sería 28. 20. Ay, señor. Te voy a decir. 28. 12. 14 entre 2, caramba. Nada. Bueno. 14 entre 2, ¿cuánto da? 7. Eso 7. es. Eso es, muchacho. Ahí está en la pizarra, miren, cuente, miren el cursor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están viendo. ¿Cuántas veces está escrito acilcoa? ¿Cuántas? 7, ese ejemplo está claro. Si pregunto, si tuviese 18 carbonos, ¿cuánto acetilcoa? Si tiene 18 carbonos, ¿cuánto acetilcoa? ¿Ah? Nueve. ¿Perdón? Nueve. Nueve. 9, 9, claro. Las cantidades siempre van a dividir entre dos para saber cuál acetilcoa va. Ahora, los ácidos grasos normalmente tienen un número par de carbono. 12, 14, 16, 18, 20. Tienen muchos carbonos. Hay ácido graso con un número impar de carbono. Es una excepción de la beta-oxidación. Sabe más adelante. Ok. Entonces, ahora vamos a ver el proceso de formación de estos ácidos. Lo que miramos es la degradación, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se formó lipogénesis, que es la formación del ácido graso. Ahí dice, es la síntesis de ácido graso. ¿A partir de qué? De carbohidratos. Eso se activa cuando en la dieta hay un exceso de carbohidratos. Por eso, mucha gente que no come grasa, pero en su cuerpo no importa, los lípidos, los carbohidratos se forman en grasa, ¿verdad? Es transformación, por lo tanto, de los lípidos a partir de los carbohidratos. Localización, el citoplasma. Y eso ocurre cuando hay exceso de ATP, los carbohidratos. Pero aquí dice, el principal órgano donde se da la lipogénesis es el hígado. Pero puede dar también los adipocitos, glándula mamaria, cerebro, riñón, etc. Ok. La lipogénesis dice, del citoplasma a la mitocondria. Recuerden que todos los procesos de energía tienen que ir a la mitocondria, ¿no? Entonces ahí dice, la glucosa que entra a la célula inicia el proceso de glucólisis. Eso ya sabemos. A partir del piruvato por la vía de la glucólisis. Ahora, dentro de la mitocondria, el piruvato se transforma en acetil-CoA. Eso es el ciclo de Krebs, ya ustedes manejan. Por medio de la piruvato deshidrogenasa. Y el acetil-CoA está dentro de la mitocondria. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de eso? Porque el acetil-CoA, que se va a unir al oxaloacetato y dar inicio al ciclo de Krebs, eso puede haber dos rutas. Si la célula necesita energía, produce ATP. Ah, pero si la célula no necesita energía, va a inhibir esa reacción. Y va a haber biosíntesis de ácidos grasos. Esa era la lipogénesis, ¿verdad? Entonces, la función es activar ácido graso por medio del grupo acilo. Y aquí entra en función, ¿cuál es la enzima? Acetil-CoA carboxilasa. Vicky, ¿está por aquí? Entra y sale la Vicky, pues. ¿Qué No, hace? se me había ido la luz, doctor. A ver, Disculpe. Débora, 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 Débora. Profe, yo le he dicho que tengo problemas con mi cámara. Yo estoy viendo ahí algo azul solo. ¿Por qué así está la cámara? Ahorita está encendida, pero siempre se pone así. Dale, pues. Ok, entonces continuamos, ¿verdad? Continuando siempre con la lipogénesis, ¿verdad? Como todos los procesos bioquímicos se regulan. Entonces, ¿qué va a regular la lipogénesis? La acetil-CoA carboxilasa,
a través del monitor de los periféricos y con la fosforilación y la desfosforilación, ¿verdad? Entonces, esa enzima se activa de manera alostérica. Si hay o no hay la 5A, la cadena larga, ¿verdad? Y entonces, el lipogénesis ocurre principalmente en el hígado, en el tejido adiposo, y es estimulado por una dieta alta en carbohidratos y por la acción de insulina. Es decir, si usted come mucho carbohidrato, eso puede conllevar a la formación de lípidos. Correcto. Ahora el proceso contrario. Este proceso vamos a comenzar, pero vamos a terminar allá en la presencialidad después. Es la lipólisis. Si a ver, la lipogénesis es la formación de lípidos. ¿La lipólisis qué sería? ¿Qué sería la lipólisis? La degradación, ¿verdad? Lea este Vicky. La lipólisis se realiza en el hígado, en el tejido adiposo, glándulas mamarias, en la lactación y tejido muscular, esquelético y cardíaco. Lipólisis se le llama a la movilización de las grasas o hidrólisis de triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerol. La lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son transformados para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades energéticas. La lipólisis es el conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. La lipólisis es estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón y la epinefrina. La norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol a través de un sistema de transducción de señales. La insulina disminuye la lipólisis. Muchas gracias, Vicky. Es decir, que la lipólisis entonces se va a realizar en el hígado adiposo. También, donde también se da la lipogénesis. Ahí dice, ¿verdad? Es la movilización de las grasas para formar el ácido graso y el glicerol. Y los lípidos son transformados para producir ácido graso y glicerol. O sea, que de la lipólisis salen dos cosas, sabemos, glicerol y ácido graso, ¿no? Ok. ¿Qué enzimas facilitan este proceso? El glucagón, ya me has visto, la epinefrina o la epinefrina, la hormona de crecimiento. Mientras que la insulina lo disminuye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque activa la glucosa. Ahora, ¿por qué es importante manejar la lipólisis? ¿Cuál es la importancia que tiene? Bueno, Marvin. Dígame. Pues. Lipólisis, importancia. Es clave para la obtención de energía. La oxidación de los triacilglicéridos proporciona más del doble de energía metabólica, ATP, por parte de los organismos aeróbicos, libera mucha energía. Ocurre en animales, incluido el hombre. ¿En qué parte de la célula se efectúa? La activación se realiza de las mitocondrias y su oxidación en el interior de ella. Los ATPases activados de más de 10 carbonos en su molécula requieren transportador la creatinina para atravesar la membrana mitocondrial. ¿Dónde se efectúa? El tejido adiposo carece de quinasa específica para la fosforilad y glicerol. Se facilita su salida de la célula y pasa a la sangre siendo captado por el hígado, el corazón y otros tejidos con la participación del glisol, quinasa y el ATP glisofosfato. Ok. Entonces, tenemos que es importante este proceso por el hecho de que permite la producción de energía. Recordemos que los triglicéridos dan el doble de energía que dan los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, el tejido adiposo dice que ahí va a carece la enzima quinasa que es para fosforilar el glicerol. Ok. Y recordemos que la activación del ácido graso se realiza fuera de mitocondria, aunque la oxidación interior, ¿verdad? Ahí tiene que ser transportado por la lanzadera de la carnitina. Ok. Y el ácido graso activa, además de carbono y su molécula, requiere un transportador, que es la carnitina. Ya ustedes manejan. Muy bien, muy bien.
Este proceso, como todo proceso metabólico, necesita regulación. Y la regulación tiene que ser muy efectiva, ¿verdad, Normelín? Sí, doctor. Lea, pues. Bueno, la lipólisis. La lipólisis es estimulada por el frío, el ejercicio, el glucagón y la hipoglucemia a través de la activación hipotalámica del sistema simpático, cuyas terminales simpáticas liberan noradrenalina en los tejidos efectores, estimulando el receptor beta. La velocidad de la lipólisis es menor en el tejido Rápido, subcutáneo, eso ya se fue. en el Espérate, tejido subcutáneo periférico, mayor en el tejido subcutáneo ¿ah? abdominal y mayor aún en el área visceral. Estos últimos permiten una rápida llegada al ácido graso al hígado. Sí. En situaciones de urgencia, el combustible, como ocurre durante el ejercicio, la lipólisis es inhibida por la insulina, que estimula la fosfodiesterasa, quien a su vez inactiva el AMP cíclico. La insulina también podría inhibir a la adenilcinclasa o internalizar a los receptores beta adrenérgicos, provocando resistencia a la acción de la lipolítica de las catecolaminas. Esa presentación tiene muchos términos técnicos, ¿verdad? Bonitos, la hipoglucemia, glucagón, la activación hipotalámica. Bueno, esa presentación vamos a quedar aquí. Yo voy a explicarla bien la próxima sesión, ¿verdad? Que va a ser presencial. Vamos a continuar con eso, ¿verdad? Por lo tanto, ahorita vamos a dejar de compartir eso porque nos queda poco tiempo. Oigan bien, voy a orientar las actividades acumulativas de la operativa para el segundo parcial. Se le va a habilitar un foro. En el foro, ahí va a estar claro de qué vamos a hablar. Primero. Segundo, se les va a habilitar lo que se llama un trabajo, documento Word, una investigación sobre los ácidos grasos. Ahí voy a redactar, ustedes van a ver. Esto, ustedes, como siempre, tienen una semana. Pero el foro, quiero que lo hagan hoy. Yo voy a activar un ratito. Primero, esperen que yo suba la grabación de la videoconferencia y después hagan el foro. ¿Estamos claros? Primero. Lo segundo, la clase pasada presencial, ustedes hicieron un documento que hicieron un trabajo de que sacaron de la presentación, ¿verdad? Eso ya lo tiene hecho, ¿verdad? Yo no habilité el espacio. El espacio voy a habilitar hoy, solo va a estar hoy y mañana para que suban lo de la semana pasada. ¿Me explico? Que fueron las preguntas que lo dejé trabajando. ¿Vieron? ¿Estamos claros? Bueno. Eso ustedes van a subir entre hoy y mañana, porque ya tiene eso, supone solo subir. Pero, hay un pero. ¿Quiénes van a subir ese trabajo? Estuvimos presentes. El de la semana pasada, ¿quiénes van a subir? Los que estuvimos presentes. O los Sí, así. 10. Ahí tengo la asistencia a los 10. El que no llegó, pues ni se le ocurra subir, porque no evalúa ausentes, pues. ¿Estamos claros? Sí. Ok. ¿Estamos claros, chicos? Bueno, entonces vamos a quedar hasta aquí. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos. Time over. Goodbye. Bye.